Así bien, buenas, ¿cómo están? José, nuestra querida Iris Marrero, que hoy nos acompaña, pero antes de presentarla formalmente, pues queremos darle las gracias a este proyecto hermoso que el Señor está haciendo a través de de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y bueno, y José, nuestro querido hermano, ahí nos va a compartir en cuáles medios podemos utilizar para encontrarlos. Sí, nosotros estamos en YouTube, también estamos en WhatsApp, en Facebook, en TikTok, tenemos la página web casamariadelcaminante.org también. Y no sé si se me queda alguno, creo que esos son todos, sí. Estas son las redes. También, si hay alguien que quiera hacer una donación al movimiento a través de Sele, puede hacerlo al 786-367. 1657, repito, 786-367-1657. Bueno, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda hoy. Mientras nuestra querida hermana Angélica no podía estar en este horario, pero nada, pronto la tendremos con nosotros nuevamente y doy gracias al Señor y a José por permitirme estar aquí junto a nuestra querida Iris Marrero, que voy a dejar que José la presente, porque bueno, él invitó al programa y él conoce a Iris mucho más tiempo que yo. A ver, José. Pues Iris Marrero, Iris es una hermanita mía de hace muchísimos años. La conocí cuando empecé a ir a la parroquia de San Edward. Ella y el esposo Víctor, en aquel tiempo, estoy hablando hace más de 20 años, me invitaron a un peregrinaje a Conyers, Georgia, fue en ese tiempo. Y fuimos un grupo entero y de ahí en adelante eso fue historia. Nos hicimos mejores amigos, compartimos muchos, muchos mo momentos muy ricos, muy buenos. Y también aprendimos del testimonio de cada uno. Entonces el testimonio de Iris y su esposo Víctor siempre me impactó, pues siempre bien impresionante. Y pues por eso decidí invitarla. Iris es una mujer de empresas, ella tiene su propia compañía donde promueve, organiza o promueve actividades, pero también ella está muy envuelta en la iglesia, ayudando a diferentes niveles. Ella fue la fundadora de un movimiento que se llama A los pies del Maestro, que es para mujeres, hacen retiros para mujeres y ha sido muy exitoso en la parroquia de San Eduardo. Por eso es que las mujeres están en San Eduardo muy activas, muy pendientes de cómo servir al Señor gracias a ese movimiento. Víctor había fundado, el esposo de Iris, Víctor había fundado la contraparte que se llamaba Man Up. También Iris ha trabajó mucho tiempo en, Iris, ¿cómo era que se llamaba el sitio donde, el orfanato, donde... Como Sí. tenían como es, niños adoptados, no adoptados, sino que como una casa, un home. ¿Cómo era que se llamaba? His House Children's Ah, Home. Es sí. Ok, el lugar, es his un house. His house, ahora me acuerdo, su casa. Ella también trabajó mucho tiempo ahí ayudando mucho en calidad de organizar este lugar donde se recogen niños que no pueden estar con sus padres por un tiempo o permanentemente, y a la larga algunos los adoptan también.
En fin, Iris ha sido una mujer que le ha servido mucho al Señor. Qué bendición. Pues Iris, sin más, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este programa de Creciendo en el Amor. Ay, mil gracias a ustedes por tenerme de invitada. De verdad, es una gran bendición compartir mi testimonio con la radio audiencia. De verdad que para mí es una gran bendición compartir lo que el Señor ha hecho en la vida, tanto en mi vida como lo que hizo en la vida de mi esposo y de mí como pareja, ¿no? De verdad que es una historia de impacto, pero para la gloria de Dios. Amén. Y bueno, antes de que empieces hablando de tu testimonio, ¿de dónde tú eres originalmente? ¿De qué país? Sí, bueno, yo soy de padres puertorriqueños, pero boricua, newyorican, porque nací en Nueva York. El español de verdad que no es mi primer idioma. Estoy tratando lo más posible de hablarlo claramente, pero aprendí a hablar español ya de grande, entonces, porque en mi casa no se hablaba casi el español, pero sí, boricua de Nueva York. Mis padres, pues, llegaron a los Estados Unidos cuando muy jovencitos, así que me he pasado toda la vida aquí en los Estados Unidos. Qué bien, ok. Entonces cuéntanos, ¿cómo conociste al que fue tu esposo, a nuestro hermano Víctor Marrero? ¿Cómo conociste a Víctor Marrero? Y entonces así nos comienzas a compartir de tu testimonio, que queremos que todos lo escuchen. Sí, claro, mira, nosotros estábamos en una abertura de un restaurante, un tipo restaurante club que había en Miami, y era el Grand Opening, y ahí pues, mira, yo te digo que si existe el amor a primera vista, yo me enamoré de mi esposo a primera vista. Yo no sabía quién era, y yo decía, esa persona, yo necesito conocer a esa persona. Y nos introdujeron esa noche y estuvimos conversando y estuvimos un tiempo saliendo de novios, unos meses, y después tuvimos una relación que nos dejábamos y regresábamos, y así fueron los primeros años de nuestra relación. Pero fue así como algo de película, de amor, de verdad, un amor a primera vista. Una cosa increíble, y pues nada, hasta que el Señor nos llevó a ese momento de conversión, ¿verdad? Que fue, la verdad, que lo que empezó nuestro futuro en ministerio y en servirle al Señor. ¿Cuánto tiempo, Iris, estuvieron así en ese va y viene, en ese noviazgo? En ese, un noviazgo un poco turbulento. No, un poco, era bastante turbulento, porque mira, Víctor y yo, yo tenía 26 años y él tenía 36 años, así que nosotros veníamos de un background, ya teníamos bastantes horas de vuelo, ¿verdad? Vivíamos una vida bastante desordenada, y eso, ¿verdad? Nuestras actuaciones son frutos del modo vivendi, ¿verdad? De cómo nosotros vivimos. Entonces, el fruto en los comienzos de nuestra relación fue bien desordenado. Y estuvimos así 3 años de novio. Estábamos de novio por 8 años, rompíamos relaciones y entonces regresábamos otra vez a los otros 8 meses. Y así, ese era como el modelo de nuestra relación. Una cosa increíble, increíble. Pero nada, el Señor tenía otros planes con nosotros. ¿Pero ustedes ya en ese momento, ya después empezaron a convivir juntos? ¿O cómo fue? ¿O fue ahí cuando tuvieron un encuentro, bueno, con el Señor? ¿O cómo fue? Sí, bueno, fíjate que mi esposo, como les dije anteriormente, él tenía 40 años ya. La razón por qué nunca se había casado, nunca se había comprometido, es porque él tiene una cuestión con compromiso. O sea, a él le costaba trabajo comprometerse, hacer ese compromiso a una relación. Entonces llegó un punto ya cuando volvimos a regresar, que yo le dije, bueno, este hombre, yo tengo que buscar la forma de que él se haga ese compromiso y vamos a mudarnos juntos. Entonces yo dije, entonces él, imagínate, con una propuesta así, pues rápidamente dijo que sí, y inmediatamente empezamos a vivir juntos. Y ahí entonces, meses después que empezamos a vivir juntos, la mamá, Alicia, que en paz descanse, le dice, yo voy a ir a un retiro a Conyers, y tu papá no quiere
ir conmigo, yo necesito que alguien me vaya a hacer compañía, porque tú no vienes conmigo. Y entonces él, como buen hijo, fue a acompañar a su mamá a Conyers. Y durante ese Oh, tiempo, permiso, perdón, ¿qué Iris, ¿puedes coñas? explicar para el público qué es Conyers? Exactamente. Sí. Bueno, en ese entonces, en Conyers había muchos peregrinajes que se estaban organizando para esta área de Georgia porque había una aparición de la Virgen. Y entonces los peregrinos iban a lo que era el farm, ¿no? Donde aparecía la Virgen y después también visitaban mucho el monasterio del Espíritu Santo, que es un monasterio benedictino. Y ahí también se hacían retiros. Entonces ellos iban a un retiro ahí, iban a ir al lugar donde estaban pasando las apariciones y además iban a misa y al retiro en el Holy Spirit Monastery. Y entonces, bueno, yo les digo que mi esposo salió de mi casa a las 6 de la mañana un jueves. Y regresó un domingo tarde en la noche. Yo jamás llegué a ver, jamás, esto hace 30 años atrás, y yo jamás volví a ver al hombre que se fue de mi casa ese jueves por la mañana. El hombre que regresó a mi casa fue un hombre completamente transformado, que yo no lo reconocía. Porque entonces ahora, como le pasa a muchas parejas, ¿verdad? Que uno de ellos tiene una conversión, una experiencia, un encuentro con el Señor, y entonces si la otra pareja no está preparada, están hablando entonces un idioma completamente diferente, ¿verdad? Y así nos pasó a nosotros. Y me acuerdo que llevamos 3 días sin vernos y yo con la emoción que iba a regresar y tenía 20 preguntas y cayó la noche y llegó un punto en que pues queríamos tener intimidad, yo quería tener intimidad con él y él me dijo estas palabras y él me dijo, ¿sabes qué? Algo muy especial pasó en mi vida cuando yo estuve fuera y yo no quiero ofender a mi Dios un día más de mi vida. Cuando él me dice esas palabras, yo me acuerdo que di 2 pasos para atrás y yo le pregunté, ¿pero dónde tú fuiste? ¿Y qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Aquí qué está pasando? Yo no entiendo. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo, no entiendo. Y yo de verdad que me rebelé contra eso. Yo inclusive al otro día, porque yo no podía aceptar eso. Honestamente, yo decía, no, esto es imposible. Yo conozco al Dios que tú conoces. Nosotros nos amamos, él entiende que nosotros nos amamos y él entiende que nosotros somos dos adultos y que ya es muy común que dos adultos a la edad de nosotros vivamos juntos antes de casarnos. Eso no es lo inusual. No estamos haciendo algo que es tan terrible. Dios es un Dios de amor. Esto yo le estaba planteando mi caso Claro. a él y él me decía, pues ¿sabes qué? Yo tengo que llevarte un sacerdote. Y al otro día me acuerdo que tanto yo me propuse cambiarle la forma de pensar, esta nueva forma de pensar a él, que fui a una tienda, a Victoria's Secret, y me compré no sé cuántas cosas, porque yo decía, esto no me puede pasar, esto es imposible. ¿Cómo va a pasar esto a estas edades de nosotros? Esto es imposible. Y Víctor, al otro día hizo una cita con un gran sacerdote, el padre Hyacinth, era un padre de Nigeria que estaba en esos momentos en Little Flower and Coral Gables, y él hizo una cita con el padre. Yo decía, no, 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 pero ¿qué está pasando aquí? Este hombre me va a querer hacer un exorcismo, que él se piensa que yo estoy mal, pero el que está mal es él. O Y sea, él nunca te contó, él no te detalló qué fue lo que vivió personalmente en el ¿sabes retiro. qué? Sí, sabes que él, en forma muy, muy general, él me dijo estas palabras. Yo tuve un encuentro con un Dios que yo no conocía. Y él me cambió el corazón y mi mente. Y yo no, no te, él no me podía explicar exactamente el nivel de transformación, pero él reconocía que él no era la misma persona.
O sea, estaba pasando un cambio en él que él no sabía verbalizar los detalles. O sea, si tú le preguntas a Víctor, suponer, alguien le hubiese preguntado 10 años después, 5 años después, que ya él ha crecido en madurez en su fe, de pronto lo podía explicar. Pero en esos momentos él solamente me decía, no, es que algo muy grande ha pasado en mí, yo no puedo ser igual. Y ahí lo dejaba. Y yo decía, no. Esto es imposible, esto no puede pasar. Y pues entonces esa noche fuimos a citarnos con el Father Hyacinth y él oró por nosotros. Él nos explicó cuáles eran nuestras opciones, ¿verdad? Porque yo iba con mi caso a plantearle mi caso al padre. Yo le decía, bueno, acabamos de comprar una casa, no, no podemos con tanto, no podemos con gastos de dos casas si tenemos planes para un futuro. O sea, todas las cosas lógicas que yo consideraba lógicas en ese momento, yo se lo planteaba al sacerdote y el sacerdote me decía, bueno, tienes tres opciones. Tú o se mudan o se separan. O si se van a tener que quedar bajo un mismo techo, tienen que dormir separados. O pueden vivir en pecado. Y entonces, ¿cómo se van a casar por la iglesia? O sea, ¿cómo si están buscando del Señor, van a llegar al altar con un corazón, con el corazón puro que quieren llegar al Señor? O sea, eso no concuerda, eso no puede ser. Y yo todavía decía, no, pero es que nosotros somos adultos. Esto son cosas de ayer. Ya, eso no existe, eso no puede pasar. Pero cuando el sacerdote ora por mí, algo cambió en mí. Yo sentí como que el corazón, algo me cambió en el corazón. Y poco después, unas semanas después, hubo otro peregrinaje para Conyers. Y Víctor me dice, bueno, pues ahora vamos a Conyers, porque yo necesito que tú conozcas este lugar para que tú entiendas lo que me pasó. Y pues yo me fui, yo me acuerdo que yo estaba en el autobús y yo tenía la mente en claro y todo el mundo estaba orando el rosario, las personas estaban con unas expectativas de todo lo que iban a vivir y yo solamente le decía, calladita en mi asiento, yo oraba y le decía, Señor, yo no tengo ninguna expectativa, yo solamente yo quiero entender qué es esta transformación, yo necesito entender cómo esto es posible. Y pues, la verdad es que el Señor tenía cosas muy lindas para mí en ese retiro y eso empezó un cambio drástico en nuestras vidas, que una transformación total, donde el Señor. Puedes, Iris, entrar un poco ahora en detalle qué tipo de transformación ocurrió en la vida de ustedes, cuáles fueron los cambios, o sea, cómo fue evolucionando la relación de ustedes durante ese tiempo después que los dos ya estaban como que convertidos. Sí. Bueno, la verdad que a mí, cuando yo llegué a ese retiro, cuando yo me veo en ese momento de ese encuentro, la verdad que yo no les puedo decir que yo hice un cambio radical. Fue el Señor que hizo el cambio en mí. Porque yo en todo momento, yo iba en el plan, la posición de mi corazón era como explicarle al Señor mi caso. Yo quería todavía, de toda forma, explicarle al Señor el por qué esto no funcionaba de otra forma. Tenía que ser mi forma, porque era lo único que yo conocía. Pero el Señor me transformó mi mente y mi corazón de una forma que llegamos a un punto que donde estábamos hablando dos idiomas diferentes, el Señor unió tanto el corazón de Víctor y la mente de Víctor y la mía de una forma que no, las palabras estaban de más, o sea, el Señor hizo como un acuerdo con nosotros, dentro de esta transformación, un acuerdo con nosotros, que era como que alguien prendió la luz y yo empecé a entender la misericordia y la grandeza del Señor y la paciencia del Señor. Pero en esa conversión, el Señor entonces nos pidió quisiéramos algo muy grande para nosotros y es que pudiéramos abstener hasta el momento que nos casáramos. Y ahí es donde va el tema entregándolo todo, porque
lo que unos días después yo encontraba que era completamente imposible de hacer. Cuando el Señor nos pide esto, era tan natural que ya llegaba el punto que yo no le podía decir que no al Señor, o sea, y fue una cosa tan linda y tan mucho más grande de lo que nosotros podríamos controlar, que los dos, me acuerdo que Víctor y yo nos miramos y tuvimos esa conversación, que el deseo, el anhelo más grande de nuestro corazón es vivir en obediencia a lo que el Señor nos estaba pidiendo. Y que nada en este mundo, nada, no había forma de que ninguna tentación, que no iba a haber nada que nos separara de esa gracia. Que el Señor nos había mostrado una gracia tan extraordinaria en ese encuentro que no había nada que nos podía separar de eso. Y nosotros no queríamos hacer nada para separarnos de eso, porque sabíamos que podíamos hacer algo, o sea, que nosotros teníamos la voluntad que sí, que teníamos que escoger, o vivíamos en obediencia o no. Y nosotros decidimos que teníamos que vivir en obediencia, que eso se convirtió entonces en la prioridad de nosotros. Y la gente nos decía, o sea, como raíz de eso, teníamos un director espiritual que era un sacerdote benedictino de Perú, que lo conocimos en el peregrinaje y le contamos nuestra historia, ¿no? De lo que nos estaba pasando. Y él nos adoptó, él nos dijo, yo voy a ser el director espiritual de ustedes y lo voy a llevar de la mano por este año, el transcurso de este año, hasta que se casen. Y o sea, yo voy a estar chequeándolos ustedes y voy a estar caminando este camino que es tan difícil. Y así fue. Y te digo que fue un momento, una temporada en nuestras vidas tan linda porque nosotros éramos católicos, o sea, mi esposo es católico de toda una vida, yo era convertida a la iglesia católica, pero no éramos practicantes. Entonces, desde ese momento el Señor como que nos cogió de la mano y empezamos a crecer juntos en la fe. Y te digo que el arma más grande que el Señor nos dio para combatir esos momentos de tentaciones, porque hubieron muchos, era el rosario. Y nosotros todas las noches, antes de acostarnos a dormir, rezábamos el rosario juntos, todas las mañanas rezábamos el rosario juntos. Estábamos recibiendo la Eucaristía lo más posible, que era muy importante para nosotros. Y, o sea, de verdad que nos dejamos llevar. Le creímos a Dios, antes que todo, ¿verdad? Que si nosotros lo entregábamos todo a Él, que Él iba a ser fiel a sus promesas con nosotros, y le creímos a Dios. En todo momento lo hicimos de una forma, el Señor nos llenó el corazón de un gozo, que un gozo y una, ay, me fui. Un gozo y una y un deseo tan grande de cumplirle al Señor que teníamos unas ansias de crecer en nuestra fe y ver eso como una herramienta más para poder sobrellevar momentos difíciles. ¿No? Importante todo lo que nos estás compartiendo. No quiere ni hablar ni interrumpir. Ay. Hay una presencia del Espíritu Santo tan fuerte en todo lo que nos estás diciendo que me llena de gozo el corazón. Y yo me imagino que todos los que nos van a escuchar y van a escuchar tu testimonio, qué belleza. O sea, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, Él lo cambia todo. Y lo más hermoso que el Señor tiene, como tú decías, esa delicadeza de esperar. Y de preparar todo, mira cómo él fue preparando, qué cosa más hermosa, cómo el Señor fue preparando tu corazón y llevándolo al mismo nivel que había llevado a su hijo, Así para que es. los dos caminaran juntos, le pone el sacerdote y todo. Y algo muy importante que dijo Iris, que como ellos estaban conviviendo y estaban pues apartados de la gracia de Dios, porque no sabían, no conocían, cómo después ellos, por aguardar abstinencia, ¿verdad? Tener un director espiritual que es muy importante, que el Señor se lo mandó y todo. Sí, que el Padre, qué belleza, el Padre mismo dijo, yo voy a ser su director. Entonces tenían su director espiritual, tenían vida de oración y así al confesarse, a vivir, al estar en gracia de no estar conviviendo juntos, porque es propio del matrimonio,
el tener relaciones dentro del matrimonio. Entonces, el ello abstenerse sí pueden comulgar. Eso es muy importante. Entonces, al comulgar, recibir esa gracia, pues el Señor lo va fortaleciendo y le permite, pues lo que ella decía, hacer posible algo que parecía imposible, que es imposible hacer en estos días, pero ustedes están viendo una persona normal, ¿verdad? Que el Señor puede hacer algo maravilloso en un matrimonio, en una relación y llevarlo al nivel que a él le encanta, ¿no? Dándolo todo, entregándolo todo por amor a él. Entonces, cuéntanos, Iri, en esta parte, entonces, cuando ya empieza en la dirección espiritual, la herramienta del rosario tan poderosa, además de la Eucaristía, la madre que no nos deja solos, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿fueron creciendo ustedes espiritualmente, conociendo la iglesia y la belleza de la iglesia y todo? Cuéntanos. Sí. Sabes que una de las cosas que nos pasaba cuando nosotros contábamos nuestra historia, ¿no? En ese tiempo, dentro de las amistades y las personas que nos rodeaban, y creo que es importante, quería hacerle hincapié a esto porque me imagino que otras parejas van a pasar por algo similar. Nosotros ya estábamos grandes, ¿verdad? Yo tengo 26 años, él 36 años. Entonces, nos preguntaban, pero si ya tú has tenido vida, o sea, tú no eres señorita, o sea, él era un hombre de mundo, tú también. Entonces, ¿cómo ustedes pretenden que este año que están guardando abstinencia va a cambiar qué? O sea, esas conversaciones venían a menudo. Y esta era nuestra respuesta. Y hoy en día, y quiero decirle esto porque si hay alguien que está escuchando que de pronto dice, no, pero esto no es para mí, no, es imposible. Cuando el Señor, nuestra experiencia fue que cuando el Señor nos tocó el corazón, cuando tuvimos ese encuentro, que Él no tan solo restauró nuestro corazón y nuestra mente, sino que el Señor nos restaura todo. Amén. Ese tiempo que nosotros estuvimos esperando, ese tiempo de ese año que estuvimos de compromiso, ¿verdad? Nosotros sentimos que el Señor estaba restaurando nuestros cuerpos. O sea, ese sacrificio, esa entrega que nosotros tuvimos, que de verdad se me salen las lágrimas porque fue un momento tan especial para nosotros. Y yo me acuerdo cuando estábamos organizando la boda y todo eso, Víctor y yo nos mirábamos y decíamos, estos detalles no tienen importancia, ¿qué importa las flores y la decoración y la fiesta? Si lo más importante es entrar o sea, llegar a esa recta final y saber que el Señor nos está esperando para darnos esa bendición, para consagrar nuestro matrimonio bajo esa gracia, para nosotros era lo más importante, era la prioridad ¿Y diaria. cuánto, Iris, cuánto tiempo estuvieron en esa situación esperando hasta casarse? ¿Cuánto tiempo Un pasó? año, un Un año, año. un Un año, año. que Un pareciera año. una eternidad, pero la verdad es que era Parecía que fueron tiempo. mil años. Era tiempo que el Señor tenía para poder encaminarlo. Y Iris, dime una cosa, tú has dicho algo muy clave. El Señor, en Castos por Amor, en el movimiento de Castos por Amor, hablamos de eso, de una nueva virginidad. El Así Señor es. regala una nueva virginidad. Y como tú decías, no solamente el Señor cambia tu forma de pensar, sino también tu forma de ver a la pareja. Sí, Así. me imagino, ahora tú no vas a contar, pero incluso ya en la intimidad y todo es diferente, porque Completamente. el Señor está ahí y esa es una gracia extraordinaria que el Señor Sí. hace. O sea, que Pero realmente es una libertad. sí, fue un gran regalo para nosotros y te digo que en nuestra experiencia, yo me acuerdo el día cuando yo llegué a la iglesia, el día que nos íbamos a casar, ese día todo nos pasó, se nos rompió el carro, todo lo que tú ves en una película que puede pasar cuando una pareja se va a casar y todo falla esa mañana. Todo eso pasó, ¿no? Bueno, tal cual que nos quedamos sin carro, tuvimos los boricuas dicen, tuvimos que coger pon. O sea, que pararnos al lado de la calle para que alguien nos diera, nos recogiera y nos llevara a la recepción. Que te digo que pasó todo, ¿ok? Pero yo me acuerdo que cuando las puertas de la iglesia se abrieron, que yo vi a mi amado al frente, ahí al lado del altar, si me hubiesen permitido correr a él, yo lo hubiese hecho. Porque era algo, o sea, el sentimiento que sentí,
que nosotros los dos sentimos en llegar ese momento de gracia, al poder llegar a nuestro Señor y decirle, lo hicimos. O sea, tú nos diste la fuerza, nos diste la fortaleza de llegar hasta este momento y aquí estamos. Aquí estamos en obediencia a ti. Y te digo que fue el día más extraordinario de mi vida. Con todo lo que pasó, lo más importante fue la gracia de Dios. Y yo te digo cuando uno toma esa decisión, y yo entiendo que es una decisión difícil, por eso es que no se puede hacer fuera de la gracia de Dios, ¿verdad? Estas decisiones de guardar la abstinencia hasta el momento del matrimonio tiene que ser bajo la gracia de Dios. Uno tiene que estar mano a mano con el Señor, con el Espíritu Santo, pedirle a la Virgen que interceda por nosotros, o sea, todos los santos que estemos bajo ese, en inglés se dice el covering, ¿verdad? Todo eso, toda esa intercesión ayudándonos en el caminar. Pero cuando uno toma la decisión, las promesas de Dios son tan reales. Y la gracia, los frutos de ese sacrificio. Yo te digo honestamente, les cuento que esa gracia preservó nuestro matrimonio por 28 años. Amén. Pero antes de que nos sigas contando, te contamos que tenemos un retiro maravilloso, precisamente para que otras personas que no han conocido del Señor como conociste tú y tu querido esposo, y que cambió su vida y que lo llevó a vivir un matrimonio como a él le agrada, pues va a pasar muy pronto, va a ser en Miami, va a ser en julio, y yo quería que el productor nos pusiera ahí el póster del retiro para que todos los que nos están escuchando también participen. De 8 al 10 de julio en Miami, en la ciudad de Miami, yo voy a ir desde Carolina del Norte y nos vamos a reunir allá. Así que vamos a ver la invitación que el señor tiene de manera especial hoy en nuestro programa. Me llamo Bram y acabo de terminar el retiro de Libres para Amar, el cual recomiendo mucho para poder hacer conciencia del control que uno tiene que tener de sí mismo. Te lo recomiendo de todo corazón, porque en realidad fue algo que en día y medio, 2 días, cambió mi vida. Hola amigos, soy Esther Hernández de la República Dominicana. Y te invito a que no te pierdas el retiro Libres para Amar, donde el Señor quiere enseñarnos lo bueno de nuestra sexualidad. Dios vio que era bueno y nos bendijo. El retiro Libres para Amar es un retiro organizado por el movimiento Casas por Amor, así que no te lo pierdas. Del 8 al 10 de julio en la ciudad de Miami. Para mayores informes, comunícate al WhatsApp 305-951-7531 o al email librespararamar@castosporamor.org. ¡Te esperamos! 8 al 10 de julio en Casa Manresa, y nos pueden buscar en las redes sociales de Castos por Amor, en Casa María del Caminante, también ahí nos buscan, @castosporamor, _, o rayita debajo, no sé cómo se dirá. La guión bajo y rayita debajo, ahí se entiende. @castosporamor_. En este retiro, ustedes van, el Señor va a permitir que ustedes vean cómo vio Iri y Marrero, cómo vio su esposo, la bendición, la gracia tan enorme, la alegría de vivir según el plan de Dios. Porque la sexualidad es muy buena, fue el que la creó. Y nosotros pretendemos saber lo que es el amor. Cuando Dios, que es amor mismo, que fue el que vio el matrimonio como muy bueno, el que nos invita a vivir vida, no solamente en gracia, sino vida santa. Sean santos como mi padre y yo somos santos. Quiere decir que el Señor nos da la gracia para vivir en plenitud lo que es el matrimonio, la relación de noviazgo, las etapas previas al matrimonio, que son tan importantes para conocer a la otra persona. El Señor en ellos, que empezaron al revés, ¿verdad? Sí. Lo puso en camino y vemos, ahí estamos escuchando los frutos. Y bueno, ahora vamos a ir los frutos de esa espera en el Señor y de esa confianza en Él, y ver lo que el Señor puede hacer a través de ello en su sexualidad y en todo, en su matrimonio. ¿Tú querías decir algo, José, antes de que Iris continúe? No te escuchamos. Perdona. Estoy curioso en saber lo que ocurrió después. Cómo se desarrolló. Ahora que estábamos comenzando el retiro, porque el retiro es muy importante, es vivir eso que ellos vivieron. Dale. Así es. Bueno, sabes que
Una de las grandes cosas que el Señor hizo en ese tiempo de noviazgo es que aunque nosotros estábamos guardando abstinencia, en esos momentos cuando uno se deja llevar por el Señor, Él, como pareja, Él nos muestra un nivel más profundo de la intimidad, ¿verdad? Es llegar a conocer de verdad el corazón de tu pareja. Es llegar a conocer hasta las heridas, o sea, lo más íntimo del corazón de esa persona. Y ahí es donde viene la conexión, una conexión extraordinaria que uno siente, pero que otros también pueden ver. Esa pareja que tú ves en la iglesia, que tú dices, no, pero esta gente, ¿pero dónde salieron? ¿Cómo es que, como que las palabras están de más? Esa conexión, que es una conexión divina, porque, o sea, al Señor no le sorprendió que Víctor y yo nos conociéramos. Eso no era una sorpresa para Él. Eso era parte del plan de Dios en nuestras vidas. Y así sucesivamente el Señor, claro, Él nos extendió esa invitación de nosotros vivir en esa obediencia, porque Él sabía que nosotros teníamos que llegar a ese punto para poder servirle a Él también más adelante, después como pareja, crecer en nuestra fe como pareja, para entonces nosotros poder servir como pareja. Amén. Y ese es uno de los frutos, claro, porque no hay matrimonio perfecto, siempre hay altas y bajas, pero Víctor y yo siempre hablábamos sobre esto, que en los momentos más difíciles de nuestra relación, sea fuera como novios o como matrimonio más después, que nosotros sentíamos la gracia de Dios y que reconocíamos que esa gracia, esa profundidad de esa unión vino como resultado, como fruto de nosotros poder vivir bajo esa gracia de un principio, o sea, entregárselo todo al Señor y que Él fuera el que nos mostrara el modelo correcto para nuestra relación. Llevó una relación que empezó como algo muy desordenado y puso orden, pero un orden más allá de lo que nosotros conocemos como orden. Esos frutos nosotros seguimos viéndolos a través de nuestras vidas. Como saben, mi esposo falleció hace 19 meses, hace 19 meses, casi 2 años. Y en todo el tiempo de su enfermedad, antes de su enfermedad, yo vi como él continuó creciendo como un gran hombre de Dios, el sacerdote de su casa, de su hogar, de su familia, que creyó en las promesas del Señor en todo momento. Pero, y en los momentos más difíciles que en nuestra vida juntos fue la separación, ¿verdad? De cuando ella entonces va a fallecer, la separación de aquí del cielo, el Señor nos muestra que el amor que Él hizo en nosotros crecer fue más allá del amor de este mundo. O sea, mi esposo partió al cielo amándome, igual como me amó el día de nuestra boda, y yo me quedé aquí siguiendo su legado, ¿verdad? Porque el Señor no, yo no he terminado con todo lo que el Señor quiere de mí en este lado del cielo, amándolo tal cual como lo amé el día que me casé con él. Y eso me parece, yo reconozco que el Señor Él nos prometió que Él iba a cuidar de nosotros, que si nosotros le entregábamos todo, que Él iba a entregar todo su corazón a nosotros también. Y esa ha sido nuestra vida, que en todo momento hemos visto eso, por lo más difícil que es, porque un matrimonio en un mundo como estamos viviendo, el matrimonio no es fácil, es difícil, hay que tomar una decisión de amarse todos los días, hay que tomar una decisión de ser fiel al Señor todos los días y creerle en las promesas de Dios, aunque cuando uno no está viendo las cosas bien en nuestras casas, ¿verdad? Pero como nada sorprende al Señor, Él es fiel
Otro, yo quería mencionar que otro de los frutos de la unión de Iris y Víctor es que cuando yo los conozco a ellos, imagino que serían como más o menos 5 años después de ustedes haberse casado, pienso yo. Sí, más o menos. Bueno, pues a los tres formamos, entre los tres formamos un grupo de jóvenes en San Edward, ¿te acuerdas de esos tiempos? En ese tiempo yo estaba saliendo con la que era mi esposa, Vanessa, y entonces teníamos tremendo grupo de jóvenes, habían como, no sé, habían como 40 jóvenes, Sí, y muchísimo. estaba en fuego. Y entonces entre nosotros dividimos ese grupo por muchos años. Bueno, luego se convirtió en células, muchos se empezaron a casar, y entonces pues lo dividimos entre los casados y los solteros, pero estuvo funcionando, esas células estuvieron funcionando hasta los otros días, hasta antes de la pandemia. Yo no sé si ahora ya Sí, está. así es, así es. Y como resultado también estuvimos en el Ministerio de Matrimonios, un poquito después de que nos casáramos, de Focus, que ya no se llama Focus, se llama Reengage o algo así. Servíamos varias parroquias porque nosotros queríamos compartir la realidad de nuestra vida, o sea, porque cuando una pareja busca casarse, ¿verdad? Ya están preparándose para casarse y se enfrentan con las realidades de lo que el Señor, como el Señor diseña nuestras relaciones y después el matrimonio, de verdad que hay una desconexión en muchas formas, en muchas parejas existe esa desconexión, como que ellos están, yo me acuerdo sentarme con muchas parejas y ellos nos escuchaban y como que no entendían, igual como cuando Víctor me hablaba al principio de su conversión y yo no lo entendía. Entonces es una oportunidad para que esa pareja llegue a ese encuentro con el Señor también, porque imagínate si tanto el hombre y la mujer en la pareja pueden tener ese encuentro juntos y poder crecer en su fe juntos, cómo el matrimonio en total puede cambiar. Todo lo que se puede evitar en ese matrimonio, si busca, los dos puedan buscar y crecer del Señor a la misma vez. No siempre sucede así, pero el Señor es fiel a sus promesas. Uno sigue orando y el Señor sigue trabajando, ¿verdad? Bendito Dios. Es que cuando Dios entra, hace todo nuevo. Y qué tan Así. importante en un mundo ahora que precisamente se está viendo la guerra contra el matrimonio, contra la familia, que está siendo muy atacada la familia, el matrimonio, donde hay muchos jóvenes que tienen miedo al compromiso. Sí, Sí. muchas personas tienen miedo al compromiso, al matrimonio, porque ven muchos divorcios. Pero el Señor cree en el matrimonio y Él se queda en medio de nosotros. Y así como Iris Marrero y su esposo tuvieron la oportunidad de vivir eso, ir contra la corriente del mundo, guardar abstinencia y todo, no le pasó nada, no te moriste, ¿no, Iris? No, 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 para nada. murió a la mujer vieja, él murió al hombre viejo y el Señor hizo todo nuevo, ¿verdad? Así es. El Señor hizo todo nuevo en ellos. Yo quería compartir que en este retiro de Libres para Amar, van a poder tener la oportunidad también de que vayan de 18 años en adelante, matrimonio, divorciado, las personas que están conviviendo, no importa, es consagrado, porque el Señor ha diseñado este retiro de Libres para Amar precisamente para todos, el estado de vida en que estén. Es un encuentro personal con Él, que es lo que nos lleva a esa libertad de que habla Iris y su esposo que pudieron vivir y ella sigue, pues, ¿cómo se llama? Glorificando al Señor con su vida a través del servicio que presta en los ministerios. Es algo que uno debe, cuando uno se encuentra con Dios, debe, no puede quedarse con eso, tiene que compartirlo. Y eso es lo que el Señor quiere que vivamos todos. Entonces, Iris, ¿y hay algo más que tú no quieras compartir de, por ejemplo, de esta parte ahora de que tú sirviendo en el ministerio que estás sirviendo? ¿Qué ministerio es que tú estás llevando ahorita? Bueno, los Sisters in Christ, las hermanas en Cristo en St. Edward es una célula, pero se ha convertido en un ministerio bastante grande y nosotros hacemos el retiro a los pies del Maestro. Llevamos 10 años celebrando ese retiro en Casa Manresa. El próximo retiro se va a llevar a cabo en el
En el 2023, septiembre de 2023, ya estamos empezando a planificarlo. Tuvimos que tomar un break para la pandemia, pero es un retiro que le habla a toda mujer, ¿verdad? A la mujer que es la esposa, la hija, la mamá, cómo poder convivir y vivir su fe de una forma práctica, íntima con el Señor, para que puedan salir de ahí mejores madres, mejores esposas y tal. Pues entonces, creo que algo muy importante que quería decirle a la audiencia es que de pronto hay alguien que está escuchando y esa persona no sabe exactamente cómo llegar a ese punto, cómo tomar esa decisión. De pronto la pareja no está de acuerdo. Que confíe en el Señor, que nunca es tarde. El Señor, para el Señor nunca es tarde y nada es imposible. Si el Señor lo hizo para Víctor y para mí, lo puede hacer para toda persona. Y nosotros tenemos que, en inglés se dice claim, ¿verdad? ¿Cómo se dice claim en español? Clamar. ¿Cómo? Clamar. Clamar. O reclamar. Reclamar. O reclamar. Reclamar, exactamente. Reclamar el matrimonio, nuestras relaciones, tal cual como el Señor las diseñó para nosotros. Esa es la clave de la felicidad. Si Víctor estuviera aquí en estos momentos, y yo sé que él está intercediendo por nosotros en estos momentos, pero si él estuviera aquí, él fuera el primero que dijera que sin la felicidad, sin vivir bajo la obediencia de Dios, no existe. La felicidad plena viene de poder tener el valor de creerle a Dios y vivir en esa obediencia. Y si uno puede tener el valor de tomar esos pasos, el Señor se va a encargar de lo demás. Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Así puso toda la historia de amor para nosotros, ¿verdad? A la madre. Nada es imposible para Dios. Y el Señor se hizo carne por amor a nosotros y se queda en el misterio de la Eucaristía. Déjeme decirle que también es muy importante mencionar eso, que el privilegio de uno poder ir a la capilla y ahí está en ese misterio el Señor, escondido, pero real, vivo, en la Eucaristía. Yo estaré con ustedes, su promesa, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es posible que se den cosas como esos milagros que el Señor puede hacer, como hizo en Iris y en su esposo. El hecho de que ella ahora no esté con él, pero tiene esa certeza de que él está en el cielo y que, bueno, se adelantó. Se adelantó como siempre. Todo el tiempo se estaba adelantando ante mí y por razón, ¿no? Porque sabía que yo iba a necesitar más intercesores. Pero bueno, de verdad que ha sido un caminar muy lindo. Yo vivo eternamente agradecida con el Señor porque la verdad que transformó nuestra vida para siempre. Porque te digo que por la misma obediencia y agradecimiento, porque nosotros hemos vivido una vida agradecida con el Señor por todos los pasos que nos llamó a hacer. Algunos más difíciles que otros, ¿no? Pero tanto Víctor y yo vivimos eternamente agradecidos con el Señor. Cuando uno le cree a Dios, las cosas son maravillosas, las cosas que pasan. Es increíble. Es como que el cielo abre y las bendiciones son derramadas en plenitud. Pero hay que creerle a Dios. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, yo estoy muy, muy contenta. Yo no sé si, José, tú querías agregar algo antes de... No, lo único que quería decir es que es increíble cómo, según nosotros entrevistamos a personas, vemos cómo la mano de Dios obra cosas grandes en la vida interior y personal de cada cual. Y nosotros estamos rodeados de gente así, el Señor está obrando en el corazón de cada cual y no nos damos cuenta. Solamente las personas, ellas en su interior saben lo que, cómo el Señor está operando, pero son cosas grandes. Que transforman vidas y solamente lo sabe el que lo está viendo. Así es. Amén. Y es importante porque eso es porque el Señor está vivo y nos ama mucho y quiere lo mejor para sus hijos. Y eso es lo que creerle a Dios, o sea, tener ese encuentro. Es tiempo, si hay alguien que no está escuchando, que no conoce al Señor de manera personal,
que tenga ese encuentro personal con Él. Así. La verdad que, ¿cómo? Yendo a la capilla, acércate a los sacramentos, si no te has confesado, ve a un sacerdote, a un director espiritual. O sea, el Señor tiene miles de formas. Acércate a María, nuestra madre, que nos lleve simplemente más cerca de su Hijo. Y ven a vivir la experiencia del retiro también. Déjame decirte que una de las cosas que me llamó mucho la atención de Iris y su esposo es que yo veía ese amor tan hermoso entre ellos dos. Y decía, pero a mi hermana le decía yo, Angie, que, pero qué pareja más hermosa, Dios mío. Mira cómo se le notaba en San Edward, porque también estuvimos viendo a esa parroquia y yo lo veía y yo veía ese amor tan lindo entre los dos. En todo, en la forma en que la miraba, en la forma en que la miraba, conversando normal. Y uno veía ese amor tan hermoso en ellos dos. Yo decía, wow, qué belleza. Así que es posible, si ellos lo han vivido, es posible para todos vivir ese gozo de estar cerca con el Señor, que te lleva a tener matrimonio con Él, con su gracia, tener un noviazgo con su gracia, o una vida en el estado que esté, con su gracia, vivir la plenitud y en libertad. Amén. Amén, amén, amén. ¿Te gustaría, qué palabra tú tienes para una persona que esté... O sea, ¿qué te gustaría dejar ahí para una persona que tal vez está conviviendo con su pareja? ¿Qué mensaje tú podrías darle en estos minutos que nos quedan? Bueno, yo quisiera dejarle saber que la plenitud que de pronto ellos piensan en estos momentos que están sintiendo, en poder convivir junto con la persona con quien están enamorados o todo eso. O sea, eso que uno vive en ese momento, ese sentimiento, es mínimo en comparación a la felicidad completa que el Señor nos da cuando vivimos en obediencia. O sea, si uno piensa, yo pensaba que yo amaba a mi esposo y que eso era lo más grande que nosotros podíamos llegar a ese punto de vivir juntos, y él que tenía un problema con hacer ese compromiso, ¿no? Yo pensaba que eso iba a ser lo más grande. Oh, wow, por fin estoy con la persona, el amor de mi vida. Eso no puede compararse al amor que el Señor nos llevó a tener por 30 años. O sea, no se podía ni medir. Era una fracción de lo que el Señor tiene para nosotros. Una fracción. Y si uno puede tener el valor de solamente, aunque uno no confíe, aunque no conozca el plan de Dios completo, aunque no, quizás no tenga la madurez espiritual en estos momentos o la madurez en su fe, pero si uno puede tener el valor de creerle a Dios y tomar ese paso, lo que el Señor tiene en plan para cada uno de nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Hay que darse la oportunidad. La felicidad completa viene solamente bajo el sacramento el sacramento del matrimonio para aquellos que están pensando casarse. La felicidad completa de una pareja tiene que venir solamente del Señor. Es de la única forma. Es de la única forma. Y cuando uno le cree a Dios para eso, en eso, entonces el Señor ahí puede trabajar libremente. O sea, uno le da el espacio al Señor a trabajar según su santa voluntad, porque el plan de Dios para nosotros no es algo que el Señor está planificando de minuto a minuto. O sea, Él tenía un plan para nuestra vida cuando Él nos dio vida. Amén. Había un plan para nuestra vida. Y el plan, nosotros mismos tenemos el poder de limitar ese plan porque no llegamos a ese encuentro, o poder vivir la riqueza de ese plan según el plan de Dios. Y los frutos de eso. De cuánto matrimonio, cuántas personas han conocido al Señor a través de ustedes, de su testimonio de vida y por servirle al Señor de esa manera, en los grupos y todo. O sea que los frutos han sido grandes. Para la gloria de Dios. Muchas gracias, hermana. ¿Y tú, José, tienes algo que decir antes de despedirnos? Bueno, esfuércense por seguir al Señor y buscar cuál es su voluntad, no importa la situación en que estén en su vida, y todo lo demás va a venir por añadidura.
Amén. Y yo les recuerdo que nos vemos en Miami, si Dios lo permite. Hermana, coge para allá. 8 y 10 de julio. Vamos a estar con el padre Jordi Rivero, que tú lo conoces. Padre Jordi Rivero, de Amor Crucificado. Este sacerdote va a estar con nosotros, acompañándonos. Que fue a través de él que el Señor utilizó para recibir el movimiento dentro de la iglesia, Casto por Amor. Así que el padre Jordi va a estar con nosotros durante los 3 días internos del retiro. 8, 9 y 10 de julio. Viernes, sábado y domingo. Terminamos a las 4 de la tarde. Va a ser una gracia tremenda. Vamos a tener a Esther Hernández, cantautora, predicadora católica desde República Dominicana. Una hermana que también nos está con nosotros sirviendo desde el inicio de estos retiros que el Señor nos pidió que hiciéramos. Así que va a ser el uno, regalarse, es una inversión para regalarnos la gracia de que el Señor obre en nuestra vida, de conocer la libertad verdadera, el caminar según la voluntad de Dios. Una libertad que ustedes oyeron a Iris, lo mejor que le puede pasar en la vida de cada uno de nosotros es conocer a Dios de esa manera. Así que Iris, muchas gracias porque hoy hemos crecido en el amor. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en Miami si Dios quiere. Un abrazo y gracias a Jaime, el productor, por su tiempo. Nos vemos pronto. Así bien. Hasta luego, nos vemos pronto. Un programa. Gracias. Gracias. ¿Ya? La libertad.